radio. Genesis chapter 18. Genesis 18. Levanta tu Biblia, levanta tu Biblia. Ay, padre, háblame, papá. This is my Bible. It is God's word to me. It illuminates me. Ilumina. It inspires me. And it leads me. It speaks about my purpose. It opens the doors. And it closes doors. For God. For God wants to take me to my destiny. Father, speak to me. Use your messenger. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Genesis capítulo 18. Genesis chapter 18. And I'm going to read for a little while. So I'm going to start in verse 1. And I'm going to go on to, I would say, even verse for a good while. Vive Dios. Please pray with me. Amen. Paciencia conmigo. And the Lord says, y el Señor dijo, in the name of the Father, Padre, the Son, Hijo, and the Holy Ghost, Espíritu Santo, and God's precious children say, Amen. And the Lord appeared unto him in the plains of Mary, and he sat unto the tent, he sat in the tent, the door in the heat of the day. Después le apareció Jehová en el encinar del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. And he lifted up his eyes and he looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to them to meet them at the tent door, and he bowed himself towards the ground. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Ay, santo. And said him, Adonai, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from the servant. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ay, santo. Let a little water, I pray you, be fresh and wash your feet and rest yourself under the tree. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. And I will fresh a morsel of bread and comfort you at your heart after this. Pass on, for therefore ye come to be your servant. And he said, so do as thou hast said. Traeré un bocado de pan y sustenta vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. And I'm going to jump all the way to verse 11. And he said, I will certainly return unto thee according to thy life. And said, Sarah, thy wife, will have a son. And Sarah heard it at the front of the door, which was behind him. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Now Abraham and Sarah were old and well strengthened in age, and he ceased to be with Sarah after the manner of woman. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Therefore Sarah laughed within herself, saying, As I am wax old, I shall have pleasure, my Lord being old also. Se rió pues Sara entre sí diciendo, Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which I am old? Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee. According to thy time of life, and Sarah shall definitely have a child. Wow. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. And I'm going to jump again to verse 26. Voy a brincar al 26. And the Lord said, if I found in Sodom 50 righteous within the city, will I spare all the places for thy sake? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. And Abraham answering said, behold, now I have taken upon me to speak unto Adonai, which I am but of dust and ashes. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. There's something awesome in this scripture. Hay algo y grande. And it's God. Y es Dios. Being the master. Dios siendo el maestro. God being the owner. Dios siendo el dueño. God taking control. Dios tomando control. Of every situation. De toda situación. No matter how difficult no it looks. Lo difícil que se ve. I want you to place yourself. Yo quiero que usted se ponga. In the presence of God. En la presencia de Dios. And open your heart. Y abra su corazón. Y mientras usted abra su corazón. As you open your permita que Dios allow for God, le haga una pregunta. Ask you a question. ¿Quién es tu dueño? Who is your master? Who owns you? ¿Quién es tu dueño? Amen. ¿Quién es tu dueño? Who is your master? Padre, te pido el despertamiento, mi Dios, Señor, del yes. conocimiento del corazón sí, señor, del aleluya. Pueblo. Para que tú, mi Dios, Señor, atraigas, mi Dios, de nosotros una palabra de entendimiento. Que tú, mi Dios, Señor, eres dueño. No solamente Dios creador, no solamente Dios de relación, pero también eres dueño. Sí, Señor. No Dios que permite, mi Dios, Señor, bendecirme. Alabando. Pero también el que eres permitido por mí. Por mí, diga mi persona. Por mí. Sí, yo don't want to get that permission. Tú eres el que le da permiso, Dios. Yo don't want to say, yes. Lord. Tú eres el que dice, Señor. Adonai. Adonai. Master. Maestro. Señor, que tú deseas el dueño mío. En el nombre de Jesús. Amén. Se presenta así, querido. La Biblia declara que Dios es el dueño de oro y la plata. Eso es material. Dios es el dueño que se sienta a lo más alto de los montes y cada monte se le pertenece a su señoría. Yes. Él es el dueño de todo. Él es el que corre y hace lo que él quiera con lo que él es el dueño. Y lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros es dominar. Gobernar en ti. Yes, to govern in you. Una persona. A person. Diferente. Different. Diga diferente. Say different. Yo no quiero ser. I don't want to be. El mismo de ayer. The same as yesterday. Yo no quiero pensar. I don't want to be. De la misma forma. Same way. Que yo pensaba ayer. That I thought yesterday. Pues yo quiero ser. I want to be. El hombre. La mujer. Que Dios tiene establecida en su corazón. Dios quiere hacer de nosotros grandes cosas. Ahora, por un buen tiempo, hemos aprendido de
de ciertas formas de 12 hombres que hay en Dios que lo establecen como el Dios. Y en Génesis 1, versículo 1, vemos a Dios muy grande como el creador. Génesis 1:1, lo vemos a Dios como Elohim, el Dios que establece, el Dios que hace, el Dios que pone, el Dios que crea. Y cuando vemos a Dios Elohim, plural, vemos nosotros la presencia de un Dios que no es singular, sino es más que uno. Y ahí es donde nosotros establecimos la enseñanza de la Trinidad de Dios. Y hablamos con esto como Elohim, el Dios creador, el Dios todo, el Dios eterno, el Dios que era, es y será, el que era, Dios pasado, el que es de parte ahora y el que será, pero el que cree en tu persona. El Dios Elohim es el Dios que tomó todo con su palabra, Dios palabra. Y lo que usted viene a escuchar a la iglesia es palabra de Dios. Él viene a abrir el conocimiento tuyo para entrar al movimiento del Espíritu Santo. Elohim, él crea. Nosotros vemos que cuando Adán abre los ojos, después que Dios suspira en él y lo hace un alma viviente, vemos ahora a Yahvé. Yahvé, cuando usted ve Yahvé, usted va a ver ahora el Dios de relación, el Dios que hace, el Dios que hace un pacto con nosotros. Yo sé que estoy repitiendo, y es bueno que las cosas se repitan para que así se grabe más. Y un día te lo he pensado, tú estás hablando y empiezas a hablar lo mismo que estaba hablando yo. Y la razón por eso es que nosotros tenemos que movernos con el pensamiento de que lo quiere dirigir. Si usted está aquí, usted quiere ser dirigido por esta persona. Vive Dios, aleluya. Para eso estamos en iglesia. No porque estamos nosotros impresionados con mi persona, pero queremos que lo que Dios ha bendecido en mí sea bendición para ti. Y si la primera noticia que Dios le ha traído a una mujer, una señora, le dijo allá donde está tu ministerio, le dice a este tu ministerio, por donde quiera que tú estás, yo estoy, nosotros somos uno. Y lo que Dios oró, ¡aleluya! Lo que Elohim oró, lo que Yahvé oró, lo que Bashía y Yahshua oró, era lo siguiente: que el pueblo, cuando nos vieran a nosotros, y a nosotros no lo hubieran entendido, de que era si yo separé, para eso más los cuales. Si tú y yo lo vemos como uno, la gente dirá, yo soy parte de eso. Pero mientras la gente lo vea dividido, mientras la gente lo vea que estamos separados, como fue Steve Beck, cuando lo vean mordiendo una espada de uno a otro, cuando lo vean traicionando, cuando lo vean criticando, cuando lo vean hablando, nadie quiere ser parte de eso. Es el reino. Cristo dijo, de Satanás, no divida Satanás. Pero nosotros dividimos. ¿Y por qué nos dividimos? Y siempre he visto división a través de orgullo. Y como he hablado ya por varios días, hay tres clases de orgullo. ¿Qué lo sabe? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Mabel y se recuerda? De finanza. Hay orgullo de finanza, donde yo veo, y ese es conocido como el orgullo de riquezas. Hay gente que se cree que son ricos por la forma que ellos creen que son espirituales. El reino de los cielos es para los pobres de espíritu. ¡Ay, santo! Así me voy. Porque ellos se enterarán.
Ay, habla, 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 papá, que ni se me escucha. Creo que ese es Mateo capítulo 5, ¿verdad? En el monte de la bienaventuranza. Pero después viene otro, ¿verdad? Que es tan peor entre los hombres. Que es el orgullo de él. ¿No? De saber.